Bendiga, mi nombre es Berenice y les doy la bienvenida al canal El Talento de Tejer. El día de hoy les he traído este hermoso camino de mesa. Varios de ustedes me han escrito que les comparta uno a mi gusto y es que este se me hizo la verdad muy lindo. Entre esas bellas personitas están Mariela Rodríguez, Mercedes Gómez, Antonia Mora, Iris Salinas y Ruth Calderón. El camino de mesa que les muestro en pantalla mide 40 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Pero siendo este a base de pequeños motivos, ¿se puede hacer de largo que ustedes deseen? Espero sea del agrado de todos ustedes y se animen a realizarlo. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Sin más que agregar, les dejo con el paso a paso. Bendiciones. Voy a utilizar hilo cristal en color blanco y mi ganchillo de metal del número 4. Vamos a comenzar haciendo un aro mágico. Tenemos aquí nuestra hebra de inicio. Damos vuelta por encima de esta manera. Reforzamos. Ahora vamos a ir dentro de ese pequeño círculo y jalamos la hebra que tenemos detrás vamos dentro y traemos esa pequeña hebra ahora sí estando de esta manera subimos con tres cadenitas vamos a trabajar con nuestra primera vuelta las tres cadenitas representan un punto alto y hacemos dos cadenitas más de separación tomamos lazada vamos aquí y hacemos un punto alto Tenemos ahí las tres cadenitas, dos cadenitas de separación y un segundo punto alto. Dos cadenitas, punto alto número 3. Dos cadenitas, punto alto número 4. Dos cadenitas, punto alto número 5. Dos cadenitas, punto alto número 6. Dos cadenitas de separación, punto alto número 7. Dos cadenitas de separación, punto alto número 8. Vamos a tener 8 puntos altos con 2 cadenas de separación entre ellos. Estando así, soltamos un poco. Tenemos aquí una pequeña hebra. Vamos a jalar de ella hasta apretar ese pequeño círculo. De esta manera. Ahora si retomamos, hacemos dos cadenitas de separación y vamos a ir a la tercera cadenita. De inicio y deslizamos ahí para finalizar la vuelta y tener nuestro comienzo. Aquí vemos ocho puntos altos con dos cadenas de separación. Para la siguiente vuelta deslizamos una vez sobre las cadenitas siguientes. Y estando aquí subimos con tres cadenitas representa un punto alto. Y aquí mismo hacemos dos puntos altos más. Uno y dos. De esta manera. Tenemos tres puntos altos. Hacemos una cadenita de separación. En el siguiente espacio, que son las dos cadenitas de separación de la vuelta anterior, hacemos tres puntos altos. Uno. 2 y 3. Una cadenita de separación, siguiente espacio, 3 puntos altos. 1. 2. 3. Una cadenita de separación, siguiente espacio de 2 cadenitas, 3 puntos altos. 1. 2, 3. Vamos a repetir de esta misma manera hasta finalizar esta segunda vuelta. He llegado al final de la vuelta. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 puntos altos. Hacemos una cadenita que nos corresponde y vamos a la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenitas, representa un punto alto. Y aquí donde hemos deslizado, que representa ese primer punto alto, vamos a hacer un aumento. Hacemos aquí un punto alto. Con las cadenitas tenemos dos puntos altos. Vamos al siguiente punto alto, que es el punto alto número 2 de ese grupo, y hacemos punto alto. Y en el punto alto número 3 de ese grupo hacemos dos puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. Ahora donde teníamos tres puntos altos vamos a tener cinco. Hemos aumentado en el punto alto número 1 y en el punto alto número 3. Tenemos cinco puntos altos. Hacemos dos cadenitas de separación, siguientes cinco puntos altos. Vamos aquí al punto alto número uno de ese siguiente grupo y hacemos dos puntos altos en el primer punto alto. Un punto alto en el siguiente punto alto y dos puntos altos en el tercer punto alto de ese grupo. Uno y dos. Tenemos nuevamente cinco puntos altos. Dos cadenitas de separación repetimos en el primer punto alto, dos puntos altos. En el punto alto número 2, un punto alto. Y en el punto alto número 3, dos puntos altos en el mismo punto. 1 y 2 Nuevamente cinco puntos altos vamos a continuar haciendo esta misma secuencia cinco puntos altos dos cadenitas de separación 5 puntos altos dos cadenitas de separación vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar esta vuelta he llegado al final de la vuelta hago las últimas dos cadenitas correspondientes y deslizo en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta para la siguiente vuelta subimos con tres cadenitas, representa nuestro primer punto alto. Y aquí donde deslizamos vamos a hacer un aumento en este primer punto alto que son las tres cadenitas que vemos aquí. Hacemos aquí un punto alto. Con las cadenitas tenemos dos puntos altos. El punto alto número dos. 3 y 4 de este primer grupo vamos a hacer un punto alto. En el punto alto número 2, punto alto. En el punto alto número 3, punto alto. En el punto alto número 4, punto alto. Y en el punto alto número 5 de ese grupo vamos a hacer en ese mismo punto dos puntos altos. 1. Y 2 de esta manera estaríamos haciendo un aumento en el punto alto 1 y en el punto alto 5. Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Hacemos 3 cadenitas de separación y repetimos los siguientes 7 puntos altos. Vamos al primer punto alto. Dos puntos altos ahí mismo, uno. Y dos. Siguiente punto alto, uno. Siguiente punto alto, uno. Siguiente punto alto, uno. Siguiente punto alto, que es el punto alto número cinco de ese grupo. Dos puntos altos, uno. Y 2 tenemos ahí los siguientes siete puntos altos, tres cadenitas de separación. Vamos al primer punto alto, dos puntos altos: 1 y 2. Siguiente punto alto: 1. Siguiente punto alto: 1. Siguiente punto alto, 1. Siguiente punto alto, que es el punto alto número 5, 2. 1 y 2. Vamos a seguir trabajando de esta misma manera: 7 puntos altos, 3 cadenitas, 7 puntos altos, 3 cadenitas. Continuamos así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta hago las últimas tres cadenitas correspondientes vamos a la tercer cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta para la siguiente vuelta vamos a trabajar con puntos altos sin terminar para esto vamos a subir solamente con dos cadenitas va a representar un punto alto sin terminar este de aquí ahora tomamos lazada vamos al segundo punto alto Pasamos una y dos. Tomamos lazada. Vamos al siguiente punto alto que es el número tres. Y hacemos punto alto sin terminar. Pasamos una y dos. Llevamos ahí tres puntos altos sin terminar. Tomamos lazada. Vamos al siguiente punto alto. Pasamos una y dos. Y dejamos esa lazada. Tomamos una lazada, vamos al punto alto número 5, pasamos 1 y 2. Tenemos ahí el quinto punto alto sin terminar. Tomamos lazada, vamos al punto alto número 6, pasamos 1 y 2. Dejamos la lazada. Tomamos una lazada, vamos al punto alto número 7, pasamos 1 y 2. Ahí vamos a tener 7 lazadas en el gancho. Vamos a tomar una lazada y vamos a pasarla por todas ellas. De esta manera. Ahora, tres cadenitas. Vamos a las tres cadenitas de separación de la vuelta anterior y vamos a hacer un pequeño abanico. Dos puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo, dos puntos altos más. 1 y dos. Vamos a tener un pequeño abanico en las tres cadenitas de separación de la vuelta anterior. Ahora tres cadenitas y vamos a repetir nuestros siete puntos altos sin terminar. Tomamos la vamos al punto alto, número uno, pasamos una y dos. Tenemos ahí dos lazadas en el gancho, una corresponde a las tres cadenitas y la siguiente al punto alto sin terminar. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto alto, pasamos uno y dos y dejamos la última lazada en el gancho. Tomamos lazada, siguiente punto alto, pasamos una y dos, dejamos la lazada, tomamos lazada, vamos al cuarto punto alto, pasamos uno y dos. Dejamos la última lazada, tomamos una lazada nueva, vamos al punto alto número 5, pasamos 1 y 2. Dejamos la lazada, tomamos lazada nueva, vamos al punto alto número 6, pasamos 1 y 2. Dejamos esa lazada, tomamos una nueva, vamos al punto alto número 7, pasamos 1 y 2. Ahora vamos a tener 7 puntos altos sin terminar, que son las 7 lazadas. Y una lazada más que son las cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta teníamos 7 porque no tenemos nada anteriormente. Entonces tenemos 8 lazadas en el gancho. Con una lazada más vamos a cerrar las 8. De esta manera. Repetimos 3 cadenitas de separación para ir aquí a las tres cadenitas y hacer nuestro pequeño abanico. Dos puntos altos, tres cadenitas y dos puntos altos más. De esta manera, tres cadenitas y repetimos nuestros tres puntos altos sin terminar. Lo voy a hacer un poco más rápido. Vamos una y dos. Siguiente punto alto, punto alto número 3, punto alto número 4, punto alto número 5, punto alto número 6 y punto alto número 7. Pasamos 1 y 2. Tenemos nuevamente 8 lazadas en el gancho, con una más cerramos las 8 lazadas. Nos va a ir quedando de esta manera. Hacemos después tres cadenitas y en las tres cadenitas de separación de la vuelta anterior nuestro pequeño abanico. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas tres cadenitas después del abanico y vamos a finalizar la vuelta entrando en la unión de estos siete puntos altos. Aquí hay una pequeña lazada. Vamos a deslizar y así finalizamos nuestra vuelta. Hacemos una cadenita, apretamos y aquí vamos a cortar nuestra hebra. De esta manera ya tendríamos nuestro primer motivo. Bueno, así tal cual hemos hecho este motivo. Vamos a hacer uno exactamente igual. Nos vamos a quedar en este último abanico antes de finalizar la vuelta para realizar nuestra unión de motivos. Les voy a mostrar, yo ya tengo mi segundo motivo. Como les he dicho, en el último abanico no he finalizado la vuelta. Entonces voy a hacer en la parte de aquí del abanico, recordamos son dos puntos altos tres cadenitas y dos puntos altos. En esta parte nada más voy a tener dos puntos altos. Hacemos una cadenita. Vamos a tomar nuestro motivo número uno por la parte de atrás. Y vamos a ir a cualquiera de nuestros abanicos del otro motivo. En la parte donde tenemos tres cadenitas entre los dos puntos altos y dos puntos altos, vamos aquí y hacemos un punto bajo abrazando esas tres cadenitas de separación que están en medio del motivo. De esta manera. Ahora una cadenita más y regresamos a terminar este segundo motivo. Hacemos los dos puntos altos que nos faltan para terminar nuestro abanico. Va a haber solamente una pequeña unión de esta manera. Ahora tres cadenitas y finalizamos nuestro motivo. Vamos aquí en la unión de todos los puntos, deslizamos, hacemos una cadenita, apretamos y en esta parte ya corté mi hebra, solamente jalo. Y así nos quedaría la unión de nuestros motivos. Solamente se ve un pequeño punto bajo entre abanico y abanico. Ahora vamos a hacer un tercer motivo para seguir la unión. Lo realizo y regreso con ustedes. Bueno, les muestro aquí mis dos motivos que ya teníamos en unión. Ahora para unir nuestro tercer motivo, primero vamos a tener que marcar. Vamos a ir aquí con unos pequeños seguritos. Contamos nuestros abanicos. Este no se cuenta. Vamos a hacer uno, dos, tres y en el cuarto abanico que tenemos aquí vamos a poner nuestro pequeño seguro. Ahora vemos que en la parte de abajo también nos queda uno, dos. 3, al igual que aquí, 1, 2, 3. Entonces, en el cuarto abanico es donde vamos a realizar nuestra unión. De la misma manera, hacia nuestra izquierda, nuevamente 1, 2, 3. Y en el abanico número 4, ponemos nuestra marca. Y vemos que de la misma manera quedan abajo 1, 2, 3 abanicos, al igual que arriba 1, 2, 3. Bueno, después de tener esto, vamos a unir ahora nuestro tercer motivo. Yo ya tengo aquí terminado mi tercer motivo. De la misma manera que hicimos anteriormente, nos falta el último abanico. Tengo solamente dos puntos altos. Hago una cadenita y vamos a tomar ahora nuestra pieza en donde tenemos la marca de nuestro seguro. Y vamos aquí dentro, abrazando esas tres cadenitas. Hacemos un punto bajo. Y ahora sí, ya teniendo mi punto bajo, quito mi seguro para que me permita mover. Hacemos una cadenita más y regresamos al tercer motivo, a terminar los siguientes dos puntos altos. Uno. Y dos, tres cadenitas. Y finalizamos la vuelta deslizando en estos puntos. Deslizamos, hacemos una cadenita, apretamos y aquí nuevamente yo ya corté mi hebra, solamente jalo. De esta manera ya van mis tres motivos en unión. Estas hebras las vamos a esconder con una pequeña aguja para que no nos moleste en las siguientes vueltas. Ahora van a unir de esta misma manera los motivos que ustedes deseen. Les voy a mostrar la que ya tengo terminada. Les muestro esta que es la que ya tengo terminada. Aquí vemos nuestros motivos, estas pequeñas florecitas que vemos aquí. Y en esta parte vemos nuestro abanico en unión. Esto que se ve aquí son las siguientes vueltas que vamos a hacer, pero ya terminando nuestros motivos dependiendo del tamaño que ustedes deseen. Ahora, esta que yo hice me quedó de un metro. Para esto hice siete motivos en unión. Vemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para tener una medida de largo de un metro, ahora sí regresamos a nuestros motivos. Bueno, entonces ustedes van a continuar uniendo motivos hasta que tengan el largo que ustedes desean. Yo, como nada más va a ser una muestra, aún yo tenga 2, 3, 5 motivos, 10 motivos. Las siguientes vueltas del procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, para no tardarme tanto en cada vuelta, voy a dejar solamente mis tres motivos. Pero ustedes van a hacer el largo que ustedes desean. Para que puedan unir los siguientes motivos, van a seguir marcando como dejamos este pequeño segurito aquí. Tenemos uno, dos, tres. Y en el abanico número cuatro, vamos a poner nuestra marca. Para que de esta manera lo peguemos donde corresponde, para que en las vueltas siguientes no nos vaya a afectar al habernos equivocado, entonces dejamos nuestros pequeños seguros. Y como hemos dicho, arriba de cada motivo debemos de tener 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y de esta misma manera 1, 2, 3. Y en la parte de abajo 3, 3 y 3. Para que de esta manera no nos afecte en las siguientes vueltas. Entonces también yo voy a esconder estas hebras con las que finalizamos nuestro motivo para que no me molesten al momento de grabarles a ustedes las siguientes vueltas. Voy a esconder mis hebras y comenzamos a hacer nuestro contorno. Cuando ya tengan todos sus motivos terminados de acuerdo al largo que desean, también... Debemos tener ya nuestras hebras escondidas para que no nos vayamos a confundir. Vamos a continuar ahora haciendo nuestro contorno. Tomamos nuestra hebra y hacemos un nudo de inicio. Ahora vamos a ir a nuestra pieza de los motivos. Vemos aquí las uniones y uno, dos, tres abanicos. Vamos a ir a este abanico de aquí el segundo abanico. Está la unión 1, 2. Entramos dentro de este abanico. Vamos a traer nuestro nudito. Y subimos ahora con tres cadenitas. Representa un punto alto. Y aquí mismo vamos a hacer un punto alto más. Con las cadenitas tendríamos dos puntos altos, tres cadenitas y ahí mismo dos puntos altos más. Uno y dos. Vamos a tener nuestro primer abanico sobre abanico. Ahora, tres cadenitas. Vamos en la punta de este pequeño pétalo, vamos aquí y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenitas y dos puntos altos más. De esta manera. Tres cadenitas, siguiente abanico sobre abanico. Dos puntos altos, tres cadenitas y dos puntos altos más. Uno y dos. Ahora, cuando tenemos tres abanicos, vemos aquí que estamos haciendo abanico dentro de este pequeño pétalo. Pero al llegar aquí, en este siguiente pétalo, antes de la unión vamos a cambiar un poco. Para que aquí no se vea este hueco, lo vamos a rellenar. Hacemos tres cadenitas, doble lazada, que es un punto alto doble, sin terminar aquí dentro del pétalo. Vamos aquí a la punta de este pétalo, pasamos en la primera y después dos y dos. Dejamos la última lazada. Tomamos ahora tres lazadas más para hacer un punto alto triple. Una, dos, tres. Vamos ahora al punto bajo de la unión. Entramos y hacemos el punto alto triple sin terminar. Pasamos en la primera y después dos, dos y dos. Y dejamos la última lazada en el gancho. Tomamos ahora dos lazadas más que es el punto alto doble que hicimos en el pétalo. Vamos aquí al siguiente pétalo que vemos aquí. Pasamos en la primera y después dos y dos. Nos va a quedar así. Tenemos ahora esas cuatro lazadas en el gancho. Con una más vamos a cerrar todo. De esta manera. Y nuevamente continuamos haciendo abanicos. Hacemos tres cadenitas, vamos aquí al siguiente abanico, abanico sobre abanico. Dos puntos altos, tres cadenitas y dos puntos altos más. Tres cadenitas, vamos a la punta de nuestro pétalo y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenitas. Y dos puntos altos más. Nuevamente tres cadenitas y abanico sobre abanico. Lo voy a alejar tantito. Así es como nos debe ir quedando. En esta parte ya no va a quedar todo esto que se ve abierto, sino que se va a rellenar con esto. Vamos a continuar abanico sobre abanico, tres cadenitas, abanico sobre la punta del pétalo, tres cadenitas, abanico sobre abanico, damos nuestra vuelta y al estar aquí vamos a hacer esto mismo. En el punto, perdón, en el pétalo vamos a hacer un punto alto doble sin terminar. En el punto bajo vamos a entrar aquí, hacemos el punto alto triple sin terminar, después en el siguiente pétalo punto alto doble sin terminar y en la última lazada unimos los tres. Vamos a continuar de esta misma manera dando así por todo nuestro contorno hasta llegar al final de nuestra vuelta. Continúo y terminando regreso con ustedes. Bueno, aquí les muestro, apenas he avanzado este pequeño pedacito. Nuevamente estoy aquí para mostrar esta parte. Por si no me di a entender muy bien, lo voy a hacer un poquito más lento. Sería como el reflejo de este que acabamos de hacer. Vemos que aquí en este pétalo está el punto alto doble y luego el punto alto triple en el punto bajo. En este pétalo de aquí es el que vamos a utilizar para hacer nuestro punto alto doble. Voy a acercar. Hacemos tres cadenitas. Uno, dos, tres. Doble lazada. Vamos aquí dentro de este pétalo, aquí en la punta. Pasamos en la primera y después dos y dos. Dejamos la última lazada. Ahora para hacer el punto alto triple sin terminar, tomamos una, dos y tres. Vamos al punto bajo, donde ya tenemos el punto alto triple aquí anterior. Vamos aquí, pasamos en la primera y después dos, dos y dos y dejamos la última lazada tomamos dos lazadas más para hacer ahora el punto alto doble sin terminar vamos aquí en este pétalo que es seguido aquí vemos el punto bajo y enseguida está luego luego ese pétalo vamos aquí a la punta pasamos en la primera y después dos y dos nos va a quedar así tenemos cuatro lazadas en el gancho con una lazada más cerramos todo de esta manera, y ahora sí, tres cadenitas y continuamos con nuestros abanicos. Dos puntos altos, tres cadenitas y dos puntos altos más. Aquí lo alejo y como ven, ya queda más. Parejo en esta parte, bueno, ahora sí voy a finalizar mi vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo mi último abanico en el pétalo. Hacemos tres cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Así es como nos va quedando con esta vuelta terminada. Para las personitas que tienen duda de cuántos abanicos hay aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 abanicos, al igual que el otro motivo que nos queda a la orilla. En los motivos que vamos a tener centrales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 abanicos y de la misma manera por debajo 1, 2, 3, 4, 5. Para la siguiente vuelta vamos a deslizar en el punto alto siguiente. Y sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenitas y dos puntos altos. Uno y dos. Y con las cadenitas tendríamos tres puntos altos. Ahora tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Vamos a tener abanico sobre abanico, pero ahora con tres puntos altos a la derecha y tres puntos altos a la izquierda. Anteriormente eran 2 y 2, ahora serán 3 y 3. Hacemos 3 cadenitas, vamos al siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico, tres puntos altos, tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Ahora, vemos que aquí sigue un abanico más cuando llevamos apenas dos. En esta parte de aquí... En estos dos abanicos vamos a hacer otra pequeña disminución como hicimos en esta parte, en este abanico y en este siguiente. Lo que vamos a hacer ahora son cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la vamos a este abanico que vemos aquí primero. Hacemos un punto alto sin terminar, pasamos en la primera y después dos. Y dejamos esa última lazada. Tomamos lazada, vamos a este siguiente abanico. Pasamos en la primera y después en esas dos y dejamos la última lazada en el gancho. Tenemos ahora tres lazadas. Con una más cerramos las tres. Nos va a quedar de esta manera. Repetimos cinco cadenitas y nuestros abanicos. Cinco cadenitas. Vamos aquí, abanico sobre abanico, pero de tres puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Tres cadenitas. Siguiente abanico, abanico sobre abanico. Tres puntos altos. tres cadenitas y tres puntos altos. Voy a alejarlo. Vamos a seguir haciendo abanico sobre abanico en toda esta parte. Cuando llegamos a este abanico, que son estos dos, en esta parte es donde hacemos cinco cadenitas, punto alto sin terminar, después el segundo punto alto sin terminar y los unimos con una sola lazada como hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, pero antes de terminarla les muestro en la parte donde teníamos en la vuelta anterior 13 abanicos, ahora vamos a tener... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abanicos. Al igual que aquí a la izquierda. En la parte de los motivos centrales vamos a tener ahora 1, 2, 3 abanicos. De igual manera arriba, 1, 2, 3. En la vuelta anterior eran 5. Lo que pasa es que disminuimos estos dos donde pusimos nuestros puntos altos sin terminar y juntamos con una lazada. Ahora sí finalizamos nuestra vuelta. Tengo las últimas tres cadenitas. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizarla. Para la siguiente vuelta deslizamos en los siguientes dos puntos altos, uno y dos, y deslizamos sobre las cadenitas, pero de una por una. Vamos a la primera cadenita, deslizamos. Segunda cadenita, deslizamos. Subimos con una cadenita y abrazando estas cadenitas, hacemos un punto bajo, que es nuestro punto bajo inicial. Ahora vamos a hacer 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a este siguiente abanico y hacemos un punto bajo. 11 cadenitas, 9, 10, 11. Vamos al siguiente abanico y hacemos punto bajo. Como vemos en esta parte ya no vamos a trabajar nada directamente de este abanico, nos pasamos al siguiente. Nuevamente 11 cadenitas, 7, 8, 9, 10, 11. Siguiente abanico, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siguiente abanico, punto bajo. 11 cadenitas. 8, 9, 10, 11. Siguiente abanico, punto bajo. En esta vuelta solo vamos a estar haciendo estos arcos. De 11 cadenas y en la parte de la unión directamente del abanico, nos pasamos al siguiente. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas 11 cadenitas. Vamos al punto bajo inicial y deslizamos ahí para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta, vamos a deslizar ahora sobre las cadenitas. Vamos aquí a la primera cadenita deslizamos siguiente cadenita, deslizamos siguiente cadenita, deslizamos hasta llegar a la cadenita número 3. Estando aquí subimos con tres cadenitas, es nuestro primer punto alto y vamos a hacer cinco más para tener seis. Tenemos ahí con las cadenitas dos puntos altos, 3 4 5, 6. Después de 6 puntos altos, una cadenita de separación y aquí mismo seguimos con otros 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera. Ahora directamente de aquí nos pasamos al siguiente arco de 11 cadenas haciendo 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadenita de separación. Siguiente, seis puntos altos ahí mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Va a ir quedando de esta manera. Los acomodamos así. Seguimos con esta misma secuencia. Directamente de aquí pasamos al siguiente arco con los primeros seis puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadenita de separación y ahí mismo los siguientes seis puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Los acomodamos y solamente esta vuelta va a ser así. Sobre todos los arcos, vamos a hacer 6 puntos altos, una cadenita, 6 puntos altos. Pasamos al siguiente arco, seis puntos altos, una cadenita, seis puntos altos. Vamos a continuar así por todo nuestro alrededor, en todos los arcos. Termino y regreso con ustedes. He llegado al final de la vuelta. Tengo ya en este arco último seis puntos altos, una cadenita de separación y seis puntos altos directamente de aquí pasamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta Para la siguiente vuelta vamos a deslizar sobre los puntos altos hasta llegar a la cadenita de separación vamos punto alto deslizamos llevamos 1 2 3 4 5 y deslizamos una vez más sobre la cadenita. 6. Deslizamos 6 veces hasta llegar a la cadenita de separación. Ahora subimos con 3 cadenitas. Representa un punto alto y en total vamos a hacer aquí 5 puntos altos. Tenemos las cadenitas 1, siguiente punto alto, 2, siguiente, 3, 4, 5 tenemos ahí 5 puntos altos ahora tres cadenitas tomamos lazada dejamos 1 2 3 y en el cuarto punto alto hacemos un punto alto sin terminal. pasamos 1 y 2 dejamos la última lazada tomamos una lazada más ahora vamos a dejar cuatro puntos altos 1 2 3 4. Y en el quinto punto alto hacemos nuestro segundo punto alto sin terminar pasamos una y 2 Nos quedan tres lazadas en el gancho con una más cerramos las tres. Ahora tres cadenitas y vemos que aquí dejamos 1 2 3, de igual manera tenemos 1 2 3 a la izquierda. Ahora tomamos la y directamente vamos a la cadenita de separación de la vuelta anterior y hacemos 5 puntos altos: 1 2, 3, 4, 5. Vamos a repetir tres cadenitas. Tomamos la dejamos 1, 2, Tres y en el cuarto punto alto hacemos un punto alto sin terminar, pasamos una y dos, dejamos la última, tomamos una lazada más, dejamos uno, dos, tres, cuatro y en el quinto punto alto hacemos el segundo punto alto sin terminar, pasamos uno y dos, dejamos la última lazada, tenemos tres y cerramos esas tres con una sola. tres cadenitas. Vemos que hemos dejado 1 2 3 y aquí sigue la cadenita, vamos a la cadenita y hacemos nuestros 5 puntos altos. 2 3 4 5 Va quedando de esta manera. Tres cadenitas, dejamos 1 2, 3 y en el cuarto punto alto pasamos 1 y 2 dejamos la última lazada tomamos una nueva 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto pasamos 1, 2 dejamos la última lazada tenemos 3 lazadas con una más cerramos todo 3 cadenitas dejamos 1, 2, 3 y vamos a la cadenita de separación de la vuelta anterior y hacemos nuestros cinco puntos altos 3 4 y 5 de esta manera vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta he llegado al final de la vuelta en esta parte de aquí se siente un poco más gordito porque es donde deslizamos para comenzar esta vuelta en la que estamos pero no perjudique nada poner nuestro segundo punto alto sin terminar donde corresponde. Tengo mis tres cadenas finales, vamos a la tercera cadenita y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenitas, representa un punto alto y hacemos dos cadenitas más de separación, vamos al punto alto siguiente y hacemos punto alto. Dos cadenitas. Punto alto número 3. Dos cadenitas. Punto alto número 4. Dos cadenitas. Punto alto número 5. Vamos a tener cinco puntos altos con dos cadenitas de separación. Ahora, dos cadenitas. Vamos aquí a las primeras tres cadenas y hacemos un punto alto sin terminal. Pasamos 1 y 2. Dejamos la última lazada, tomamos una más, vamos a las siguientes cadenas, pasamos una y dos. Tenemos tres lazadas en el gancho, con una más cerramos todo. Dos cadenitas y repetimos cinco puntos altos con dos cadenas de separación: uno, dos cadenitas, dos, dos cadenitas, tres. Dos cadenitas. Cuatro. Dos cadenitas. Y punto alto número cinco. Repetimos. Dos cadenitas. Vamos a hacer nuestro primer punto alto sin terminar en estas cadenas. Pasamos una y dos. Dejamos la última, tomamos una nueva. Vamos a las siguientes cadenas. Pasamos una y dos. Tenemos tres lazadas en el gancho. Con una más cerramos las tres. Dos cadenitas. Nuevamente cinco puntos altos con dos cadenas de separación. Uno, dos cadenitas. Dos, dos cadenitas. Tres, dos cadenitas. 4 2 cadenitas y 5 2 cadenitas punto alto sin terminar en las primeras cadenas. Dejamos la última lazada, tomamos una más. Vamos a las siguientes cadenas, pasamos una y dos. Dejamos la última lazada, tomamos una más y cerramos las tres lazadas del gancho. Dos cadenitas y nuevamente punto alto, dos cadenitas punto alto, como hemos estado haciendo aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta.